la dicha como cada noche de poder compartir este tiempo al final del día. Claro, nos estamos acostumbrando al nuevo horario de este año a las 9 de la noche. La verdad que no sé si hemos ganado o perdido audiencia. La razón por la que pusimos este horario no tiene nada que ver con el rating. Tiene que ver con algunas cuestiones que naturalmente traen los años y que uno empieza a necesitar llegar a casa más temprano. Y usted comprende eso, así me lo han hecho saber. ¿Cómo estamos haciendo? Constantemente nos encanta comunicarnos con amigos, en este caso nuevo, un joven talentoso que dirige una publicación extraordinaria de España. Nos estamos comunicando con hermanos nuestros españoles que nos iluminan. Y una de las razones es, no es porque sean mucho más inteligentes que nosotros, lo son, pero porque lo que sucede en España es un adelanto de lo que va a suceder en toda Latinoamérica. Entonces, viene bien charlar con ellos, porque lo que ellos viven, sufren, luchan, son las mismas cosas que en poco tiempo vamos a tener que enfrentar nosotros. Mi invitado en esta noche es Daniel Ofcam, un apellido medio raro para un español, pero bueno, ahora le voy a preguntar. Daniel, bienvenido al programa, ¿cómo estamos? Hola, muchas gracias, gracias por esta invitación. ¿De dónde viene ese apellido? Bueno, este apellido tiene un origen holandés, pero en realidad yo soy español de adopción también, porque yo soy argentino, yo nací en Argentina y cuando tenía 10 años, en el año 94, viajamos toda la familia para España. Entonces, en realidad ya soy más español que argentino porque llevo muchos más años aquí, ya estoy, digamos, muy arraigado aquí, tengo un hijo aquí, tengo a mi mujer también aquí, entonces soy muy, muy español, pero también muy argentino, por supuesto, y lo llevo también con orgullo. Y el apellido, como de tantos argentinos, es una mezcla, mis apellidos, tengo un apellido holandés y tengo otros tres apellidos italianos, así que la mezcla habitual. Sí, háblame de tu padre, a ver, porque yo tenía referencias de un Ofcam aquí en la Argentina. ¿Qué era tu papá? Claro. Bueno, mi padre se llama Walter, él es pastor evangélico y, bueno, durante muchos años él fue pastor allí en la ciudad de Mendoza, en una iglesia en la ciudad, y durante bastantes años desarrolló allí su ministerio. Sí, sí. Hasta que, pues, luego ya fue invitado por una iglesia en España, entonces viajó de manera, yo creo que muy valiente, tomó a su familia y nos llevó para España. Entonces, esto ocurrió en el año 94 y desde entonces pues estamos aquí en España. Mis padres también siguen aquí y, bueno, en el caso de mi padre, pues sigue también pastoreando una iglesia local aquí en Galicia, que es donde también estoy viviendo yo. Bueno, Daniel, claro, tu papá fue amigo de mi padre. Mi padre pasó a la presencia del Señor en el año 2000, pero tu papá lo debe recordar mucho porque la iglesia que pastoreaba tu papá en Mendoza lo ayudaba mucho a mi papá. Cuando mi papá plantó una escuela en medio del desierto de Mendoza, se llama Agua Escondida. Claro, ahí viene la relación. Entonces, no sos ni de aquí, decía Facundo Cabral, ni sos de aquí ni sos de allá. Sos un ciudadano internacional. ¿Te molestó mucho que te dijeran sudaca cuando llegaste a España? Bueno, la verdad que no era un término que se usara mucho cuando llegamos, porque la verdad es que, bueno, en aquel momento la inmigración de latinoamericanos a España no era tan fuerte, vino mucho más fuerte más adelante, ¿no? Unos 10 años después, a partir del año 2000, 2001, fue cuando empezaron a llegar muchas más personas, ¿no?, de Latinoamérica a España. Sí. Y entonces, digamos que lo que fue cuando era niño, no viví eso, ese choque, digamos, que ya había de rechazo. Más bien al contrario, la verdad que en España
Lo que encontramos fue sobre todo pues puertas abiertas, una gente muy agradable con nosotros. Evidentemente nos veían un poco raros porque, bueno, había muchos elementos raros en nosotros, no solo que éramos latinoamericanos, sino que éramos evangélicos. Y aquí en España pues somos una minoría que todavía sigue siendo en muchos sitios bastante desconocida. Entonces, eso siempre generaba un poquito de sorpresa, pero en general la verdad es que siempre nos trataron muy bien. Daniel, ¿y a qué ciudad fueron y en qué ciudad estás ahora viviendo? Bueno, yo estoy viviendo ahora en una ciudad que se llama Bueu, es una ciudad pequeñita que está cerca de la ciudad que tenemos más grande, es Vigo, que es una ciudad portuaria, es una ciudad pues de unos 300.000 habitantes más o menos, que es, digamos, la ciudad de las más importantes que hay en el noroeste de España. Ahí es donde vivimos nosotros, muy cerquita de Portugal. Y nosotros vinimos justamente para esta zona también. Mi padre vino inicialmente pues a pastorear una iglesia aquí en esta región y ahora mismo pues es pastor también en una iglesia aquí en Cangas, donde también yo me congrego, que es otra ciudad pequeñita que está justo enfrente de Vigo, de la gran ciudad que tenemos aquí en esta zona, que es Vigo. Así que esa sería un poco la ciudad de referencia y donde nosotros nos estamos moviendo. Cuando decís enfrente, significa que estás del otro lado de la ría. Eso es, sí, las rías, que son, bueno, muy, muy bonitas para quien las conoce, son grandes entradas del mar, justo donde desemboca el río, y en ambas orillas, pues es donde se establece un poco la vida, ¿no? De la gente aquí. La gente vive mucho del mar, hay muchísimos pueblitos marineros que se han fundado en torno sobre todo a los artes de la pesca, de pesca de bajura. Y luego, pues también otras ciudades que han ido creciendo a medida que se ha ido desarrollando también otro tipo de industria. Entonces, es una zona, por una parte, de pueblos de pescadores, por así decirlo, pueblos pequeñitos, y luego, por otra parte, también zonas industriales con algo más de industria de más alcance, ¿no? Y es un poco lo que nos encontramos a ambos lados. Por un lado está la gran ciudad y por el otro lado, pues pueblos de pescadores. Yo, gracias a Dios, estoy en la parte de los pueblos de pescadores, Qué que bueno. es bastante más entrañable. Sí. Bueno, vos sabés que la familia de mi esposa es de Santa Eugenia de Ribeira. Ah, mira. Al lado de Santa Eugenia había un pueblito, Castiñeiras, y allí nació Sí. mi suegra, ¿no? Y pude visitarlo dos o tres veces. Es verdaderamente entrañable. Una cosa que Pues dicen es de muy la. parecido a donde vivimos nosotros, sí, muy parecida a la zona donde vivo yo, Sí. justamente. Una cosa que dicen de las rías de Galicia es que son los dedos de Dios. Hay que mirarlo en el mapa, ir a Google, poner Galicia y va a ver como que hay algunas entradas, como que parece como que alguien dijo, Dios puso su mano ahí y dejó la marca de los dedos. Si es que Dios tiene mano y Eso tiene es. dedos. Este, Claro, ver, claro. pues sabés que en un viaje, en la época en que le pedías al piloto que te dejara ir ahora es imposible, ¿no? Te dejara ir a la cabina, justo le pedí al piloto y pasamos por encima el vuelo iba a Ámsterdam, pero pasamos por encima de Galicia y yo pude ver desde 10.000 metros los dedos de Dios. Bueno, hay que tener imaginación, ¿eh? Hay que tener Sí, imaginación. pero sí, es verdad, es verdad. Además, está bien traído por la belleza que tiene esta zona. Y la gente que la conoce, pues se da cuenta que sí, que hay como una belleza especial que parece que Dios trajo para este lugar. Y así es. Y realmente es muy recomendable. Y bueno, de hecho, uno de los motores también de la zona es el turismo, porque mucha gente viene para disfrutar de la zona, de las playas, del mar y es un sitio realmente bonito para visitar. Bueno, vos sabés que aquí en la Argentina hay muchos descendientes de españoles y especialmente muchos descendientes de Muchos gallegos. gallegos, eso Sí. es. Sí, sí, Ahora sí, sí. te voy a hacer una pregunta muy dura y difícil. En una época, los chistes más duros, más crueles, eran de gallegos. Te cobraron ese hecho de que los argentinos nos burláramos con los chistes de gallegos. Pero Bueno, no lo pueden hacer mucho los españoles porque todos ellos
se burlan y los chistes son iguales de una comunidad que no me acuerdo, Lepi creo que se llama. Y sí, entonces, los leperos, sí, de Lepe. Leperos, de Lepe. Bueno. Sí, exactamente iguales. Sí. Sí, bueno, a ver, siempre había la extrañeza de que aquí, de que a los españoles, que todos los españoles en Argentina les digan gallegos, ¿no? Sí, sí. Entonces, había muchos españoles que se sentían un poco ofendidos con eso ya. Porque aquí hay muchos regionalismos, entonces sí, sí. Es como la nacionalidad fuerte es la de la región, entonces sí, sí. El que no es gallego y le dicen gallego dice no, no me llames así, sí. Entonces por ese lado sí que les podía ofender un poco, pero bueno, no, se queda más en lo anecdótico, la verdad. Sí, bueno, todos tenemos familiares españoles, especialmente en la Argentina es muy común, descendemos de dos grandes corrientes migratorias que fueron los españoles y los italianos. En mi caso soy 100% italiano, pero en el caso de mi esposa es 100% español, así que es una mezcla. ¿Cómo entraste al mundo de la fe? ¿Tuviste alguna experiencia especial o el hecho de ser hijo de pastor te convirtió automáticamente en cristiano? Buena pregunta. Bueno, automáticamente no. Yo creo que todas las personas tienen que tener un encuentro personal con Dios. Evidentemente, creo que los que nos hemos nacido, digamos, nos hemos criado en la fe, desde pequeñitos en la escuela dominical, yendo a la iglesia, viendo a nuestros padres también, a nuestros abuelos, servir al Señor, pues eso siempre nos da una indicación, nos abre el camino, por así decirlo. Pero no quiere decir que tú vayas a recorrer ese camino. No. Entonces, bueno, yo tomé la decisión de seguir a Jesús, digamos, ya de niño. Sí que recuerdo, con 6, 7 años, pues orar y pedir a Jesús que perdonara mis pecados. Y lo recuerdo como algo que de verdad ocurrió genuinamente, que yo entendí. Y luego, más adelante, pues en la adolescencia, sobre todo, ya estoy viviendo en España. Sí que llegan momentos mucho más definitorios. Entonces, recuerdo sobre los 13 años vivir en un campamento, pues una experiencia también de tomar una decisión más firme de, bueno, yo sí creo esto y quiero seguir a Jesús, y también tomar la decisión de bautizarme. Entonces, con 14 años me bauticé y digamos que bueno, desde entonces sí ha habido momentos que puedas decir que tengas algunas dudas o que te puedas alejar más del camino, pero siempre he estado claro para mí, ¿no? Que era el camino que quería seguir y que realmente creía de verdad en lo que el Señor había hecho por mí en la cruz, creer en su resurrección y creer en que Él también tiene planes para mi vida. Entonces, es un poco es lo que siempre me ha ayudado a seguir adelante. Y Daniel, ¿cuál fue tu vocación? ¿Qué carrera seguiste? Yo estudié periodismo. Lo estudié además aquí en Galicia, hay una facultad en Santiago de Compostela donde se daba esta posibilidad de estudiar esta carrera y allí fue donde yo hice mis estudios. Entonces, en el año creo que 2000 fue cuando empecé la carrera, hasta el año 2006 y allí fue donde me formé para luego, bueno, poder trabajar en lo que estoy trabajando ahora, que es de periodista también. En ese sentido, pues me siento bastante afortunado porque muchos de mis compañeros de promoción que estudiaron a la vez que yo en periodismo, pues no han podido desarrollar su carrera en este oficio porque realmente han venido crisis muy fuertes en los últimos 15, 20 años sobre esta profesión. Ha habido varios golpes de diferentes envergaduras, pero sí muy duros para la profesión en sí. Entonces, en ese sentido, pues sí que digamos que siempre tuve mucha curiosidad por el tema de escribir, siempre me gustaba mucho escribir, escuchar la radio, leer y todo eso, y bueno, cuando llegó la hora de elegir una carrera me gustaba el tema del periodismo porque estaba también todo el tema de la actualidad que me llamaba mucho la atención y a partir de ahí pues fue que me he ido desarrollando en esta carrera y también luego de manera profesional. Bueno, Daniel, con su juventud es director de una publicación digital, es decir, no hay papel, pero se puede acceder fácilmente a través de los medios tecnológicos que todos tenemos. Todos tenemos un celular, no todos tienen una tableta, pero no hay, yo creo que hay muy pocas casas que no tengan computadora, ¿no es cierto? Con cualquiera de esos
elementos y teniendo acceso a Internet, usted puede acceder a esta publicación que se llama Protestante Digital, y vamos a poner allí ahora la página de Internet. Es una publicación muy profesional, de gran nivel, y que constantemente, cuando digo constantemente, no semanalmente, hora a hora, está cargando nuevos artículos, nuevas noticias, y tiene también una publicación evangélico digital, si podemos poner eso, más dedicada a lo que es Latinoamérica, evangélico digital. Es decir, la gran mayoría de la audiencia que tenemos es de Latinoamérica, así que es muy bueno tener estas dos publicaciones como referencia. Otra vez, artículos de noticias. Voy a leer, por ejemplo, Evangélico Digital. No sé si tenemos la suficiente cantidad de técnicos en esta noche como para poner la página de Evangélico Digital. Inventor de Super Mario Bros. Solo Dios puede ser llamado creador. Encuentran un capítulo perdido del Nuevo Testamento escrito hace 1500 años. Chris Swanson, mi amigo, es ahora vicepresidente de la Asociación Billy Graham. Estados Unidos necesita a los evangélicos norteamericanos. Hay notas de la conferencia sobre el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia de la semana pasada en Córdoba. Hay un mensaje de Nadia Márquez, la diputada de Neuquén. Hemos determinado no ser cómplices con nuestro silencio. Es decir, ahí está, vino, ¿ven? Daniel, nosotros también tenemos tecnología, ¿eh? Muy bien, así me gusta. Bueno, de la publicidad no nos hacemos cargo, ¿eh? No, no, claro, claro. Pero allí está, está la noticia de la muerte de Charles Stanley y otras noticias más. Esto es Evangélico Digital, ahí está. Fíjese, ¿eh? El nuevo sencillo de Marcos Witt y un montón de notas. Es el diario, la publicación evangélica, hoy de mayor alcance, de mayor actualidad, de mayor profesionalidad. Gracias, gracias a los técnicos. Después vamos a poner, si pueden, Protestante Digital para mostrar la calidad de todo lo que hacen. ¿Cómo entraste a trabajar en Protestante Digital, Daniel? Bueno, pues gracias por la mención de la calidad, que desde luego pues nos honra mucho, viniendo de tu parte, que también reconocemos pues como un referente de la comunicación. La verdad es que en Protestante Digital yo empecé creo que en el año 2008 o 2009 y empecé, digamos que Internet en aquel momento no era como hoy, de hecho era bastante diferente. Si vamos un poquito atrás en la memoria nos damos cuenta que en aquel momento pues no había muchas publicaciones siquiera que fueran diarias, sino que eran más bien semanales o de algunos días. Y así fue como empecé yo. Empecé haciendo algunos artículos, escribiendo algunas noticias que se actualizaban en aquel Protestante Digital primigenio, que se actualizaba dos veces por semana. O sea, me acuerdo que actualizábamos los martes y los domingos. Y bueno, fue a raíz de Pedro Tarquis, el director del proyecto general de Areópago Protestante, que me invitó, que me llamó un día y me dijo: mira, estamos buscando algunos periodistas que nos puedan ayudar para empezar a hacer más noticias y poder cubrir un poquito más, más temas. Y bueno, yo ya conocía la publicación porque Protestante Digital había nacido en el año 2003, o sea, este año vamos a cumplir de hecho 20 años de la publicación, de la primera publicación de Protestante Digital. Así que ahí fue cuando como comencé, digamos, al principio pues redactando notas muy sencillas que tenían que ver más bien con eventos, con temas un poco generales que estaban organizando los evangélicos aquí en España, y a partir de ahí pues ir asumiendo un poquito más de responsabilidades, ir trabajando más, y a medida que fue evolucionando también la tecnología pues fuimos nosotros también invirtiendo más tiempo y dándonos cuenta de que era necesario pues estar más pegados a la actualidad, ¿no? Y creo que es a partir del año 2011, más o menos, que hacemos una renovación completa de toda la web y empezamos a actualizar todos los días.
Y a partir de ahí, pues sí que ya el trabajo ya aumentó hasta el punto de que yo empecé ya a dedicarme a tiempo completo a Protestante Digital. Hasta aquel momento era más bien un tiempo parcial, algunas horas de la semana que yo dedicaba, pero a partir de entonces, pues ya vimos, ¿no?, que el trabajo que teníamos por delante, pues realmente requería muchas más horas. Y desde entonces es como he estado trabajando. El Protestante Digital no somos muchas personas, pero sí, digamos que los que estamos ahí somos muy dedicados, somos apasionados de la comunicación, a todos nos gusta mucho el tema del periodismo. Hay un equipo más o menos, creo que somos unas 6 personas que nos dedicamos a temas de redacción y coordinación, y somos los que estamos mayormente pues trabajando a diario en Protestante Digital y en los otros proyectos. Mencionaste ya Evangélico Digital, y este es un proyecto que nació en el año 2018 y que surgió un poco también a raíz del crecimiento que Protestante Digital había tenido ya en Latinoamérica. De hecho, seguimos teniendo muchísimos lectores de Latinoamérica. Bueno, no solo Latinoamérica, sino también Norteamérica, porque en Estados Unidos pues también hay una comunidad hispana muy grande, ¿no? Y realmente de allí nos venían muchísimos lectores y nos presentaban la inquietud, ¿no?, de poder hacer una cobertura informativa un poco más dedicada a todo lo que ocurre en Latinoamérica y en el mundo evangélico y, bueno, también en el mundo en general, pero con una perspectiva evangélica. Y eso es un poco lo que iniciamos desde el año 2018, Evangélico Digital, que como ya has mencionado, pues por ejemplo, esta semana pues ha estado haciendo una cobertura especial de todo el evento que se realizó en Córdoba con el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y bueno, pues vamos un poquito cubriendo la actualidad también de Latinoamérica. Ahí sí que yo no estoy tan dedicado directamente, porque el director en Latinoamérica es Javier Bolaños. Él es un periodista de Costa Rica. Y digamos que él se ocupa sobre todo de la coordinación y la publicación de todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Y yo estoy más dedicado a lo que es España y Protestante Digital, el proyecto que tenemos aquí en España. Bueno, mencionaste el año 2008. 2008 es el año en que empezaron a funcionar los teléfonos inteligentes. Hasta ese Así momento es, sí. el teléfono era un aparato para hablar. Sí, para llamar y para hablar. Ahora ya Ya nadie ha cambiado llama, mucho, ya sí. nadie llama. Exacto, no, no, no. Estamos todos con el dedo, ¿viste? Hemos reemplazado las Sí, cuerdas sí. vocales con el dedo. Y el Sí. mundo ha cambiado, al punto que yo cuando me dijeron que te iba a hacer una nota, pensé que vivías en Madrid. ¿Cómo vas a hacer una publicación en España no viviendo en Madrid? Y me sorprendés diciéndome que vivís en un pueblito enfrente de una ría de Galicia. Eso es, eso es. Qué maravilla, esto es la tecnología, la maravilla de la tecnología, Tal que te cual, tal hace cual. dirigir una Sí. publicación internacional, mirando la ría y viendo a los pescadores ahí. Eso es, eso es. Sí, la verdad que es una maravilla. Y tal cual, eso es gracias un poco al desarrollo tecnológico. La verdad que nosotros, bueno, cuando empecé, pues eso, nos comunicábamos más por correo electrónico, cuando la publicación no era diaria, ¿no? Luego empezó a ser diaria y ya empezamos a usar otros canales para comunicarnos, pero la verdad que siempre pensábamos, ¿no? Bueno, va a llegar un día en que vamos a necesitar montar una oficina, irnos todos juntos a la oficina. Pero bueno, ese día todavía no ha llegado. Es decir, llevamos muchísimos años y realmente las ventajas que tiene a nivel sobre todo de conciliación familiar, pues el poder trabajar cada uno desde su casa, porque es como lo hacemos, ¿no? Tenemos cada uno nuestro despacho en nuestra casa y hacemos el trabajo desde casa, ¿no? Y yo estoy en. La otra ventaja que tiene es que yo estoy en Galicia, mi compañero Jonathan, que es con el que trabajo más a diario, él está en Barcelona. Luego Pedro Tarquis está en Madrid, que es en el centro del país, y el compañero que lleva la publicación en inglés, que es Evangelical Focus, Joel Foster, le está en Valencia, que es también en el Levante, o sea, está también en la otra punta de España. Así que estamos repartidos y eso también nos ayuda un poquito a cubrir pues las diferentes sensibilidades que podamos percibir en cada una de las regiones, que al final también es una cosa que a veces pasa, ¿no? Cuando uno está solo en un sitio, pues a veces Claro, la visión puede estar un poco muy limitada, ¿no? Y eso localista. sí, nos ha ayudado también, sí, nos ha ayudado a tener siempre las miras abiertas y mirar
sobre todo, bueno, no solo, por supuesto, a lo que es la parte local o nacional o regional, sino también internacional, ¿no? Y siempre estar dispuestos a hablar y estar abiertos a autores, por ejemplo, de diferentes países, que es como hemos construido un poquito también Protestante Digital. Bueno, para que no se enojen los del sur, ahí en Sevilla tenés a Juan Varela que suele escribir Eso es. artículos o ustedes le hacen reportaje, ¿no? Gran amigo también. ¿Cuál Sí, es, por supuesto. Daniel, cuál es el, no el enemigo, el adversario, yo diría, ¿no? Más fuerte que hoy tiene la Iglesia evangélica en España? Bueno, es una pregunta difícil, la verdad. ¿Cuál es el mayor adversario? Yo creo que el adversario mayor siempre está dentro, es decir, para la iglesia evangélica, porque digamos que fuera los adversarios los conocemos muy bien, es decir, siempre va a haber oposición externa que puede tener que ver a veces con, por ejemplo, aquí en España históricamente ha sido la opresión de la gran iglesia, ¿no? De la iglesia católica unida con el Sí. poder, claro, aquí en España, pues sobre todo. Eso sigue estando muy, muy arraigado, digamos, en el espíritu del español, ¿no? La gente en España sigue relacionando mucho lo que es la religión cristiana con una posición política que se impuso durante mucho tiempo aquí en España. Y eso ha dejado marcado mucho, ¿no? Lo que es la respuesta de la gente hacia la religión. Y hoy, en cambio, pues está cambiando mucho eso porque socialmente la gente está cada vez más desvinculada de lo que sería la fe y realmente está cada vez abrazando más pues, posturas ateas o posiciones de sobre todo de ignorancia o de no darle importancia, ¿no? Agnosticismo. Muchísima gente se define cada vez más agnóstica y no es tanto por no saber, sino por no importarle, ¿no? Parece que a la gente no le importa demasiado todo lo que tenga que ver con temas de Dios o de la fe. Y este es un enemigo que bueno, que está ahí también, ¿no? El enemigo de la indiferencia, del rechazo, de ciertas opresiones que pueda haber. Pero claro, internamente yo pienso que los evangélicos también tenemos nuestros enemigos, ¿no? Y muchas veces pueden ser pues peleas que pueda haber entre nosotros, entre los evangélicos, que sin ser muchos, pues a veces nos cuesta ponernos de acuerdo. O también puede ser, en otras ocasiones, pues desviamientos que pueda haber por diferentes presiones que haya exteriores, ¿no? Por una parte, la presión, digamos, de abandonar en un sentido lo que ha sido la fe histórica, la fe bíblica, que viene sobre todo por esa presión que tiene que ver con los temas de género, con los temas de cómo abordar la sexualidad, que está siendo tan atacada en todo el mundo, ¿no? Sí. Y realmente también aquí en España, ¿no? Y eso afecta a parte de la iglesia también, porque hay personas que se ven como confrontadas y se piensan que quizá nuestra manera de entender la fe pues no ha sido la correcta o deberíamos cambiar y hasta dónde deberíamos cambiar. Y esta es una discusión que a veces puede hacer daño, ¿no? Y que realmente cuando uno empieza a dudar de la Biblia en sí, ¿no? Pues de lo que la Biblia enseña sobre este tema, pues puede acabar dudando de muchas otras cosas. Claro. Entonces, esta es una presión que yo creo que es real y que la estamos notando, ¿no? Y yo diría que ese es un enemigo, ¿no? Que Sí. está siempre ahí. El hecho de que el relativismo que vemos a nuestro alrededor, pues realmente se puede acabar metiendo dentro de las iglesias también y que las personas pues dejen de confiar en la palabra de Dios como la guía para tomar las decisiones en su vida. Sí. Si podemos poner, como hicimos con Evangélico Digital, si podíamos poner Protestante Digital en la pantalla, porque uno de los artículos a los que accedo entrando en Protestante Digital, dice, la población española es cada vez menos creyente, dice un informe sobre laicismo y religión. Y bueno, este es un artículo, lo que nos está diciendo Daniel, del creciente, la creciente indiferencia hacia todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con Dios, o con lo que tiene que ver con el cristianismo. Porque no sé si pasa, Daniel, en España, algo que sucede en la Argentina. La gente
es espiritual. No va a la iglesia ni cree en la fe cristiana en muchos casos, pero aquí, y te voy a mencionar a algunas, ahí tenemos. Esto es lo que usted puede leer si accede a Protestante Digital. Sigamos subiéndolo un poquito, un poco más, y ahí viene, seguí, y ahí viene el artículo, ahí está, el artículo en el centro, está el, después de la raya azul, está el artículo del que le estoy haciendo mención. Toca sobre ese artículo y ya sale, no es seguramente de tu compañero de Barcelona, porque no hay autor, pero... volviendo al tema de la religiosidad, bueno, ahí está el artículo, ahí está, ¿ves? Los técnicos aquí, ese es un palacio que hay en el centro de Barcelona, que a la noche hay un show de fuegos, de aguas danzantes y luces, es emocionante estar allí. No sé por qué pusieron eso, ¿no? Pero bueno, sigo, aquí hay religiones populares, el Gauchito Gil y muchos otros, ahora se me escapan de la mente, ¿no? La difunta Correa, gente que cree en las piedras, gente que cree en los astros. Hay una religión aceptada como si fuera una verdad científica, que son los horóscopos. Están los gurús que nos anuncian qué va a pasar mañana o escriben libros de lo que va a pasar todo el año que viene. Y la gente en eso mayoritariamente cree. Pero cuando la fe le demanda un cambio de vida, cuando la fe le demanda obediencia, cuando la fe le demanda cambiar su conducta, la gente rechaza, porque no quiere cambiar nada. Y entonces se dice que es agnóstico. Es decir, no sabe si Dios existe o no existe, pero le es indiferente. Más o menos lo que sucede en España. Sí, dijiste tres enemigos que me llamó la atención. En primer lugar, la religiosidad de la Iglesia Católica, muy, muy comprometida con el poder político, especialmente en los años de Franco, y eso es inolvidable para el pueblo español. Y luego las distintas ideologías que nos enfrentamos en todo el mundo, particularmente lo están haciendo y de una manera muy concreta en España. Y también dijiste algo muy interesante, no pensé que lo ibas a decir. Uno de los enemigos somos nosotros mismos, que inventamos distanciamientos, enfrentamientos, peleas, y de golpe gastamos horas y horas tratando de solucionar problemas entre nosotros. La verdad, me pareció muy valiente. Daniel, vamos a empezar por el primero, ¿no? La Iglesia Católica ha perdido influencia en España. ¿Afecta eso positiva o negativamente a la Iglesia Evangélica? Bueno, la verdad es que yo diría que ahora mismo, inicialmente diría que afecta negativamente, y voy a intentar explicar por qué lo percibo así. Digamos que la Iglesia Católica ha estado, como decías tú antes, tan unida al poder durante tanto tiempo que muchos de sus mensajes, aunque sean mensajes que, por ejemplo, nosotros como evangélicos podemos compartir, pues quedan muy marcados y de alguna manera parece que ya si alguien los defiende o si alguien va con esos mensajes, pues queda encasillado de cierta manera y no se le escucha, ¿no? Entonces, esto ha generado como una barrera que hace que incluso cuando nosotros queremos hablar con alguna persona y nos identificamos como alguien cristiano, pues inmediatamente pues, nos intenten localizar o decir, bueno, pues si piensa de esta manera sobre este tema, pues va a pensar igual en todos los demás temas. No tiene por qué ser así, pero te encasillan, ¿no? Y eso te
genera una barrera que ya es difícil de atravesar, ¿no? Y claro, realmente esa, digamos, mala fama o esa pérdida, digamos, de fuerza de la Iglesia Católica a nivel social, pues hace que muchas personas no, digamos, a la barrera que ya suponía el hecho de decir, bueno, tú no eres cristiano diferente, ¿qué significa eso? Ahora ya no es eso siquiera, ya es en plan, si eres cristiano no quiero saber nada, no quiero saber nada de ti, porque si eres cristiano no quiero saber absolutamente nada de ti ni de lo que me tengas que decir, porque ya sé lo que me vas a decir, porque ya sé que los católicos piensan eso, entonces ya tú piensas igual. Y no tiene por qué ser así, pero claro, entonces yo creo que por ese lado nos afecta negativamente a los evangélicos. Por otra parte, es la situación en la que estamos. Entonces, tenemos que aprender a navegar en ello, ¿no? Y aprender en un sentido, a comunicarnos y a comunicar mejor. Justo ahora, hace poco, hemos pasado una situación en España que tiene que ver con un tema político, pero justo en un mitin político, pues hubo una participación de una pastora en la que ella oró por los políticos y la reacción a nivel social fue muy negativa también. Es decir, los medios de comunicación, otros partidos políticos, en general en las redes sociales hubo muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque en el ideario, digamos, general de la gente, cuando cualquier persona religiosa participa activamente en una actividad política de esta manera, pues ya se creen que se le quiere, pues, a la gente meter un bibliazo en la cabeza o se le quiere obligar a seguir los principios de la Biblia cuando no es lo que queremos hacer, ¿no? Y claro, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, ¿no? A la hora de interactuar con esa situación. Y por otra parte, lo que sí está ocurriendo positivamente, yo creo, es que sí encontramos por parte de la Iglesia Católica también algunos sectores que se están dando cuenta que ese camino, digamos, de unión política por el que han transitado durante mucho tiempo, pues es un camino absolutamente agotado ya para ellos. Y entonces están empezando a cambiar también su acercamiento a temas, al tema de la fe, al tema de cómo dar testimonio, al tema de cómo vivir la fe también, y se empiezan a encontrar algunos puntos en común con evangélicos que antes, a lo mejor hace 10 o hace 15 años, podían parecer imposibles. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser también positivo y tenemos que estar, en un sentido, pues aferrados a lo que creemos, por supuesto, pero también abiertos a poder dialogar, a poder ver puntos en los que podamos ir en común, en los que podamos construir plataformas quizá comunes también para defender cosas comunes. Y eso puede ser también una herramienta, pues, para poder difundir mejor el Evangelio, que es lo que finalmente, pues, queremos hacer, por supuesto, los evangélicos. Si podemos, ponemos otra vez en pantalla Protestante Digital, más abajo está esta noticia de la que nos estuvo hablando Daniel. Feredes censura la propaganda política tras la participación de una pastora en un acto del Partido Popular, creo que es PP, ¿no? Sí, correcto. Es interesante la discusión, ¿no? Yo creo que tenemos que orar por todos y es un mandato de Dios que amemos a nuestro amigo y a nuestro enemigo y oremos por ellos, ¿no? Habría que discutir si estuvo bien o no la pastora al ir a orar. Es un tema en discusión, ¿eh? No me quiero meter, ¿no? Sí, por supuesto. No me quiero No, meter. sí, de hecho es una discusión muy, muy interesante además, ¿eh? Y ya te digo, yo creo que tiene mucho que ver también con lo que comentaba antes, ¿no? Con la percepción a veces social de las cosas que en algunos sitios se pueden percibir como totalmente naturales. Por ejemplo, yo creo que en el contexto latinoamericano es bastante normal y bastante habitual incluso que los políticos vayan y les piden a los pastores que oren por ellos. Y como aquí en España se ve desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? Y entonces, claro, a veces tiene que ver más con la cultura que con una cuestión de decir está totalmente bien o está totalmente mal, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el contexto en el que nos estamos moviendo. De todas maneras, lo que Ferede, sí me gustaría aclarar, ¿no? Aunque Ferede, digamos que Ferede lo Nadie sabe que qué es quería Fede. censurar sobre todo, Nadie sabe qué Ferede es la es. Federación de Iglesias Evangélicas en España, ¿no? Eso Es es. la federación que agrupa a las iglesias evangélicas y que las representa ante el Estado en España. Yo no sé si Hacienda juega el mismo papel o algo muy parecido Sí, en Argentina, ¿no? absolutamente, esa es la idea. Eso es.
Pues sí, entonces, bueno, en este comunicado, Ferede, sobre todo, puntualizaba que los pastores, sobre todo, no definan políticamente, de alguna manera, que no quieran influenciar y que no pretendan influenciar el voto de las personas, ya que los evangélicos, en ese sentido, nos sentimos totalmente libres, ¿no? Y cualquier pastor y cualquier persona puede votar a cualquier partido político porque en todos, pues, habrá cosas positivas o cosas negativas, pero que no Tal estamos cual. vinculados directamente con ningún partido político. En la publicación aparece España, oramos por ti. Se copiaron de nosotros. Nosotros tenemos Argentina, oramos por vos. Y este nombre, para que la audiencia sepa, lo usamos por primera vez en el año 83. Así era, no tenía todavía un año de vida. E hicimos una reunión de oración en el Luna Park y no sabíamos qué poner. Y si poníamos así era, no significaba absolutamente nada. Y pusimos Argentina, oramos por vos. Hoy nos discutimos si era vos o ti, pero bueno, quedó el vos. Está bien. En España no suena bien, pero bueno, aquí suena, pues nos tratamos todos de. Así, cuando como somos amigos, nos tratamos de vos. Y le digo esto a muchos latinoamericanos que están viendo el programa, que siguen tuteando ellos, diciendo ti o tú. Si yo digo tú a alguien, se dan vuelta. Entonces, ¿qué le pasa a este, no? Porque somos che y vos en la Argentina. Sí, Bueno, sí, sí. no somos perfectos, ya todo el mundo lo sabe. Así que en el año 83. No habíamos cumplido un año de vida, como así era, yo era miembro de la comisión directiva y organizamos un encuentro de oración previo a la elección, una elección muy esperada, que fue el 30 de octubre, donde después de muchos años de una cruenta y tenebrosa participación en el gobierno de los militares, íbamos a recuperar la democracia. Y así que en esa reunión vinieron algunos candidatos y oramos por ellos. Año 83, por si alguno no lo sabía. Muy interesante el dato, sí. Bueno, esta reunión de España Oramos por Ti, que ahora que la mencionas, que se celebra el próximo 10 de junio, justamente yo creo que viene importada de Latinoamérica y tiene muchísima participación de nuestros hermanos latinoamericanos aquí en España, que se Claro. unen a nosotros y vienen con muchísimo ánimo. Ahí Bueno, no ya me sabes que gusta. la comunidad. Ahí no me gustó, tuviste una pequeña derrape, que se unen a nosotros. No, no, que forman parte de nosotros en realidad. O sea, estamos Claro, todos ya unidos en realidad. pero sonó Sí, como que sí. vos te considerás más español que argentino. Ah, bueno. Claro, que ya te dije en la introducción antes, ¿no? Muchos años ya. De todas maneras, es verdad que en el mundial animé a Argentina, ¿eh? Animé más a Argentina, también lo tuve más fácil, llevo mucho más Sí, lejos. no tenía mucho para elegir. Te quería hacer una pregunta antes de cambiar al otro adversario que tiene la Iglesia en España. Cuando estudiaste allí en Santiago de Compostela, ¿tuviste oposición, discriminación, burla por ser evangélico? No, yo creo que no, directamente no. Sí, algo de, bueno, algo de rechazo, alguna gente sí la pudo mostrar en algún momento, pero no hubo, digamos, ningún enfrentamiento directo, ni ninguna acción hostil por parte de profesores o de compañeros que yo recuerde. Digamos que la etapa universitaria es una etapa muy interesante y muy, muy buena aquí en España, por lo menos lo que yo he experimentado y por lo que sigo escuchando, en que la gente está muy abierta a escuchar y ver cualquier cosa, ¿no? Es una etapa de abrir mucho los ojos a lo que el mundo te tenga que ofrecer. Entonces, las universidades tienen, digamos, muchos programas, no dentro de la universidad, sino grupos de universitarios que hacen diferentes programas, ¿no? Pues están los que les gusta el cine, los que les gustan las series, los que les gusta los cómics, los que les gusta defender ciertas causas, la naturaleza, lo que sea. Entonces, todos estos grupos, digamos, que hacen sus cosas y la gente pues va, viene.
Y en esa dinámica fue la que yo viví durante toda mi etapa universitaria. Sobre todo, yo estuve muy vinculado a los grupos bíblicos universitarios y hacíamos un núcleo que le llamábamos de estudio bíblico. Entonces, pegábamos carteles en las universidades, le invitábamos a la gente a venir a leer la Biblia con nosotros y a charlar, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, venía gente que no era creyente, había algunos también que eran católicos, que venían a acompañarnos, gente que no creía en nada. Invitábamos a nuestros compañeros, muchos decían que no les interesaba, ¿no? Ya encontrábamos eso de que, bueno, no me interesa, no me vengas con historias de religión, pero realmente no llegamos a encontrar un choque, digamos, muy, muy fuerte. Recuerdo que hubo una vez que sí que hubo un pequeño conflicto, que fue en una universidad. Trajimos a un conferenciante, recuerdo que venía que era un físico de la NASA, que venía a dar conferencias, que había trabajado en la NASA y venía a dar conferencias sobre física y relacionado con la Biblia y todo esto, ¿no? Hicimos una conferencia en física y cuando estábamos haciendo la conferencia hubo allí un profesor de física que empezó a como atacar al ponente y decirle que esto que había dicho estaba bien o estaba mal, y entonces él empezó a contestar también y empezaron allí a discutir cosas de física que nadie se enteraba de nada, y fue así un poco el momento de tensión que recuerdo, pero en general no me tocó vivir, digamos, ninguna situación así de especial rechazo. Sí, más bien eso, lo que decía antes un poco, quizá la indiferencia, sí que la hemos vivido y la seguimos viviendo, ¿no? Todavía. Muchos aquí evangélicos en España, que le hablas a las personas y sobre todo te dicen, muy bien, me alegro de que seas feliz con lo que tú crees, pero ya está, no me cuentes nada más, ni esperes que yo haga lo que tú estás haciendo, porque ahora mismo no me interesa, ¿no? Y es lo que mucha gente sigue usando, digamos, como escudo ante cualquier propuesta o cualquier mensaje que no les interese escuchar. Recuerdo con mucha emoción el testimonio de Pedro Tarquis. Tal es así que le dije alguna vez a Pedro que si pasaba por Madrid, previo a ir a algún restaurante, ¿no es cierto? Quería que me llevara al lugar donde él era un médico ateo, ateo. Pero bueno, el Señor, la obra del Espíritu Santo en su vida fue tan contundente que él, yendo con el auto en un momento en una avenida, sintió que debía parar y entregarle la vida a Cristo. Y quedamos en que me iba a llevar al lugar exacto donde eso sucedió, pero como una manera de celebrar que aún Dios puede alcanzar a la persona más dura. Quizás haya personas que están viendo el programa y que no creen en nada, ¿no? Y se identifican con esa actitud. Y bueno, en primer lugar, sepa que goza de todo nuestro respeto. Si Dios nos ha dado el libre albedrío, usted tiene derecho a pensar en lo que siente que es lo correcto, lo justo, lo verdadero. De todas maneras, yo siempre animo a estas personas que son agnósticas o se dicen ateas. Las desafío. Las desafío a que hagan una oración, una simple oración, que le digan esta oración: Dios, si vos existís, yo no creo que existas, pero si vos existís, manifestate en mi vida de una manera sobrenatural, de tal manera que yo tenga que decir, esto es obra de Dios. Así que lo animo a que haga esa oración. Respetamos lo que usted dice pensar o creer en este momento, pero lo desafiamos a hacer esta oración. Como usted piensa que Dios no existe, usted puede simplemente decir, voy a hacer una oración al aire. Bueno, pero si la hace, puede ser que Dios la escuche y algo suceda, que lo va a sorprender. Nos está acabando el tiempo, Daniel. Hemos charlado. Qué bueno encontrar. Yo le voy a embromar a este hombre. Un buen argentino en Galicia, ¿no? Eso Vos es. sabés que todos los españoles, y espero que vos hagas lo mismo, a los que entrevistamos nos invitan a comer, ¿viste?
Tengo a Samuel Pérez Millo, que me va a llevar a comer no sé qué cosa, a Pedro Tarquis, que me va a llevar... El único que hasta ahora cumplió es José Pablo Sánchez, que me llevó ahí cerca de Atocha a comer una buena paella. Sí, por supuesto, yo te invito aquí también, ¿eh? Juan Varela me llevó a comer a un restaurante allí en Sevilla, el Viernes Santo, para colmo era. Daniel, para todos aquellos que quieran entrar en el mundo del periodismo, porque hoy no hace falta, es extraordinario lo que estamos viviendo, es extraordinario. Hoy no hace falta tener nada, con tener un celular alcanza. Hay gente que con el celular pone una noticia y resulta tiene 5, 10, 20, 50, 100 mil seguidores. Pero no siempre veo que los evangélicos estén usando bien esa posibilidad. ¿Qué consejo le darías a la audiencia evangélica que está viendo el programa, que como vos y como yo tienen un celular, y dice, bueno, me sirve para mandarle fotos a mis amigos? Sí, pero tiene un potencial mucho más grande que eso. ¿Qué consejo le darías como periodista acreditado en Santiago de Compostela? Bueno, voy a hablar más de la experiencia que de la formación. Y la formación ya ha cambiado tanto el mundo, como bien decías, que se ha quedado casi anticuado lo que ya estudié en aquel momento. Pero sí, los principios siguen siendo los mismos, ¿no? En cuanto al periodismo. Los periodistas tenemos que buscar la verdad y, bueno, sobre todo los cristianos también, porque creemos que la verdad existe y que de verdad vale la pena. Es algo que vale la pena transmitir y vale la pena comunicar a los demás. Entonces, para esto necesitamos a nuestros aliados, que son todas las personas que hoy en día, como bien decías, Juan Pablo, tienen un celular o tienen acceso a Internet y les van llegando noticias, ¿no? Y las noticias ya hoy en día no se leen solo en los periódicos, sino que sobre todo se difunden a través de los mensajes directos que tenemos en WhatsApp o de las redes sociales. Y la verdad es que ahí tenemos el problema de que muchas veces se cuelan noticias falsas o falsedades, o también se pueden difundir mentiras directamente. Ante este riesgo, pues es importante que acudamos a fuentes fiables, ¿no? Y en ese sentido, al menos los periodistas nos esforzamos en buscar la verdad y deberíamos hacerlo. Buscar la verdad y transmitir la verdad. No siempre es fácil, pero desde luego lo pretendemos hacer. Yo recomendaría a las personas que usan los celulares y reciben noticias que antes de difundirlas, sobre todo, la lean, porque muchas veces difundimos sin leer, solo viendo el titular de lo que nos ha llegado, y piensen realmente si lo que han recibido, quién lo está escribiendo y por qué lo está escribiendo, ¿no? Porque esto nos puede dar una pista a veces que nos puede llevar a descartar ciertos mensajes interesados, ¿no? Muchas veces la información que nos llega pues no es una información que nos quiera informar, sino que nos quiere, pues a lo mejor, manipular en cierta manera para que pensemos de una manera o para que veamos a cierta persona de una manera diferente a la que la veíamos. Y esto es lo que es peligroso, ¿no? Hoy en día. Daniel. Otro consejo que daría. No dé más consejo. No. Vale. Dentro de unos meses te voy a llamar y el programa se va a dedicar a que vos des una clase a todos los que están incursionando en esto de pasar noticias. Yo me levanto, ¿cuándo me levanto? Iba a decir a la mañana, pero esto es, no quiero mentir. Cuando me levanto, lo primero que hago es mirar, no llevo el celular a mi dormitorio, ya eso lo aprendí. Bajo, está cargándose en otro lado de la casa, leo, y tengo que descartar no menos de 8, 10... amigos, grupos que mandan devocionales, noticias y todo, que hacen lo que vos dijiste recién, copy-paste, copio y pego, copio y repito. Y yo los borro directamente o ni siquiera los leo. Pero no es esa la idea de la pregunta que te había hecho, Daniel, sino cómo crear contenidos. Está bien el copy-paste, pero ¿cómo crear contenidos, ¿no? Que yo creo que ahí está la diferencia, que encuentra una veta, un resquicio, acá en la Argentina le decimos un nicho,
puede tener mucho éxito. Otros son muy talentosos, pero no encuentran, no hacen la diferencia y no los lee nadie. Pero ese va a ser el tema del próximo programa que vamos a hacer más adelante. Prepárate, Daniel, ¿eh? Si no, lo muy llamo, bien, muy bien, me lo preparo. Si claro no, lo llamo a tu papá y le digo que te rete, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. ¿Cómo se llaman esas bateas que ponen en las rías y que les ponen una soga y que les ponen mejillones? Bateas, justamente, bateas. Sí, para los mejillones. Le ponen, bateas. Sí. Y le ponen mejillones chiquititos, que no sé de dónde lo sacan, y están allí en el mar y van creciendo y son un gran negocio, ¿no es cierto? Eso es, sí. Sí, es uno de los negocios que tiene mucha gente aquí a nuestro alrededor. De hecho, conocemos gente en nuestra iglesia también que se dedica a ello, al negocio del mejillón. Sí, bueno. Sí, tal cual. Y es algo muy único de esta zona, de estos mares. Sí, sí. Qué lindo sería tener mucho tiempo e ir a visitar a todos estos amigos que me invitaron a comer. Gracias, Daniel. ¿Cómo es tu familia? Contame un poquito. Ya se acaba el tiempo. Bueno, mi familia. Estoy casado con una chica que se llama Marina, que es de aquí de Galicia, y tengo un hijo que se llama Adrián, tiene 3 años y está empezando el colegio, está en su primer año. Así que esa es mi familia más cercana. Y luego, bueno, pues la familia ampliada, pues evidentemente están mis padres, que tengo otros 3 hermanos que también están viviendo aquí, cada uno de ellos con sus familias. Y bueno, pues gracias a Dios vivimos todos más o menos cerquita, así que por aquí nos estamos moviendo y pasando tiempo feliz de estar también juntos en familia, por supuesto. Ha sido un placer conocerte, Daniel, y hacer ese vínculo. Me sonaba el apellido y resulta ser que Daniel es hijo de alguien que fue, o que es, bueno, no, a ver, fue, porque el papá de Daniel vive, mi papá no, pero eran amigos y se ayudaban mutuamente, ¿no? Especialmente el papá de Daniel ayudaba a mi papá cuando iba a Mendoza. Gracias, Daniel. Que Dios te bendiga. Adelante con... Gracias, muchas gracias. Espero que le haya gustado el programa. No se olvide de conectarse, de aprovechar esto. Es como si fuera, lo digo para los de Argentina, ¿no? El Clarín. En cada país hay un diario así de muchas noticias, de muchas fotos. Bueno, esto es Protestante Digital para España y Evangélico Digital para Latinoamérica. Qué privilegio. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga.